Hola, ¿qué tal, estimados amigos de YouTube? Gracias por acompañarme en un video más de este canal. Te recuerdo que soy Quique Tecno y que soy de México. Bueno, en este video les vamos a mostrar las precauciones que debes de tener para que los delincuentes no te vacíen tu tarjeta en cuestión de unos minutos. Así es como lo acabas de escuchar, así que no te muevas de tu lugar porque esto te interesa. Después del intro, comenzamos. Bueno, antes de entrar en materia, quiero comentarte que lo que vas a escuchar a continuación no es con el propósito de que desarrolles fobia o temor hacia la tecnología, hacia las aplicaciones que los bancos utilizan para que los usuarios a través de su celular puedan hacer diferentes transacciones cómodamente desde su hogar. La verdad es que son aplicaciones excelentes, nos facilitan muchísimo la vida. Puedes pagar desde la comodidad de tu hogar, tus recibos del internet, del teléfono, de muchos servicios, te pueden hacer transferencias, tú puedes mandarle dinero a otra persona, saldo a tu celular, muchísimas cosas. De verdad, eso ha hecho que muchos bancos, muchas sucursales estén cerrando sus puertas porque la mayoría de las personas estamos optando por hacer todo eso a través de nuestro celular. Así que el propósito de este video es para que tú estés alerta, porque los delincuentes generalmente siempre van uno o dos pasos adelante de la mayoría de la gente, sobre todo de aquellos que recientemente se están iniciando en este mundo de las aplicaciones, de la tecnología, del uso del celular. Y son a estas personas principalmente a las que los delincuentes están estafando y les están vaciando sus tarjetas. Bueno, la estafa consiste en lo siguiente: los delincuentes están haciendo llamadas a los dueños de tarjetas de débito o de crédito para hacerse pasar como un ejecutivo o una ejecutiva del banco. Te llaman muy propios, muy correctos, manejando perfectamente el lenguaje que utilizan las personas que trabajan en un banco, y te llaman para notificarte de que alguien ha tratado de comprar algún artículo con tu tarjeta de crédito. Puede ser que te hayan dicho que en Amazon, que en Mercado Libre o en cualquier otro portal de internet, pero que como el intento de compra fue hecho en otro estado, les pareció muy sospechoso y que por eso te están llamando para preguntarte que si tú reconoces ese intento de compra por 8 o 10 mil pesos, y para preguntarte si por casualidad no has perdido tu tarjeta o te la han robado. Obviamente, si tu saldo no llega a un monto de 8 o 10 mil pesos, que según fue la compra que quisieron hacer, pues tú puedes identificar inmediatamente que alguien está tratando de engañarte. Pero si sucede que tu saldo sí permitiría hacer una compra de ese estilo, bueno, ahí es donde las personas empiezan a dudar y se alarman, por supuesto, porque como que con mi tarjeta está alguien tratando de comprar algo y luego en otro estado, pues ¿qué es lo que está sucediendo? Quiero comentarte que muchas personas han caído en este engaño por el hecho de que la persona que les llamó sabía su nombre, sus apellidos, obviamente su número telefónico, a qué banco pertenecen, y les han mencionado inclusive los primeros 6 números de su tarjeta. Y debido a eso han llegado a la conclusión que efectivamente alguien de su banco les está llamando. Pero no te dejes engañar. Por si acaso no lo sabes, quiero comentarte que nuestros datos personales se encuentran a la venta en el mercado negro en internet. Obviamente esto no debería suceder. Sin embargo, hay personas sin escrúpulos que filtran constantemente esta información tan sensible de todos los usuarios de tarjetas de crédito y de débito aquí en México. Por otra parte, la mayoría de las personas que se prestan a esto, que se han pasado al lado oscuro y empiezan a hacer este tipo de llamadas para engañar a las personas y estafarlas, son personas que tienen experiencia en los bancos, que han sido empleados de banco, hombres y mujeres, y que por eso manejan perfectamente el lenguaje que manejan los funcionarios bancarios. Incluso te ponen efectos de sonido para que creas que te están hablando desde una oficina, te ponen tonos, te ponen musiquita, para que todo eso sea muy real y las personas caigan más fácilmente. Algo que sí quiero dejarte bien en claro es que efectivamente tu banco sí pudiera llegar a comunicarse contigo si detecta algún movimiento sospechoso con tu tarjeta. Te voy a platicar lo que me sucedió. En algún tiempo yo tuve una tarjeta de débito con el Banco Azteca. En cierto día intenté hacer una compra en el sitio en línea de Walmart, un artículo para mi trabajo. Lo intenté en 3 ocasiones y no pude concretar la compra. Al parecer el sitio estaba fallando, no sé exactamente qué es lo que sucedió, pero después me quedé con la preocupación de que me fueran a cargar a la tarjeta la compra de 3 artículos por haber intentado 3 ocasiones hacer la compra. Bueno, al otro día un funcionario del Banco Azteca por la mañana se comunicó conmigo para preguntarme si había sido yo quien había intentado comprar en 3 ocasiones
el artículo fulano de tal, hasta me dijo el artículo del que se trataba. Yo le expliqué que sí, pero que no había podido concretar la compra, que no sabía qué es lo que estaba pasando con el sitio. Y le pregunté que si se reflejaban esos cargos en mi tarjeta. Me dijo que no, que la compra efectivamente no había trascendido, no se había concretado, pero que les pareció sospechoso y que por eso me hablaban, para ver si había sido yo o si había perdido la tarjeta o si me la habían robado. Y bueno, hasta ahí quedó. No me pidieron datos, no me pidieron números de tarjeta, absolutamente nada. Me pareció muy buen detalle, muy buen servicio, que se preocuparan por cosas como esas, ¿no? Entonces, dejarte en claro eso, que el banco sí pudiera llegar a llamarte por alguna cuestión, pero jamás van a hacer lo que te voy a narrar a continuación. Bueno, volviendo a la llamada del estafador que se hace pasar como empleado del banco, volvemos a repetir, no le pidió ningún dato, no le pidió obviamente los números de su tarjeta, nada absolutamente. Lo único que hizo, noten ustedes el juego mental, lo único que hizo fue alarmar a la persona diciéndole que alguien intentó hacer una compra de mucho dinero con su tarjeta. Y después de eso, tranquilizarla diciéndole, no se preocupe, nosotros como somos muy buenos y muy eficientes en nuestro trabajo, bloqueamos esa compra, así que no pasa nada. La persona ya se queda más tranquila, ya se queda más contenta. Ahora lo que el estafador hará es proponerle a la persona instalar una aplicación con la que puede reforzar la seguridad de su tarjeta para que no le vuelva a suceder esto. Le dirá que es una aplicación que es gratuita, que no le va a costar nada. Y bueno, ante una situación como esa, ¿quién no quisiera tomar medidas donde podamos tener pues más seguro nuestra información, nuestras tarjetas, para que no nos vayan a robar? Entonces la persona, como está convencida que efectivamente le están llamando del banco, pues va a acceder a la instalación de esa supuesta aplicación. Bueno, a continuación, el delincuente lo que hará será pedirle a su víctima potencial que entre en la Play Store, en caso de tener un dispositivo con Android, y buscar esta aplicación que ves aquí. Se llama TeamViewer. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, ustedes disculpen. Es una aplicación que ya tiene muchos años de existir y quiero que ustedes vean para qué sirve esta aplicación, ¿ok? Dice aquí: utilice esta aplicación para controlar otros dispositivos de forma remota. Dice acá: acceda en remoto a otro ordenador, smartphone o tableta estando fuera de casa o de la oficina. Puedes controlar computadoras que tengan Windows, Mac, Linux, etc. O dispositivos Android o que tengan algún otro sistema operativo. Entonces, si tú instalas esta aplicación en tu teléfono, estás entregándole el control, ya sea de tu teléfono o de tu computadora, a otra persona. En este caso, al estafador. Quiero comentar algo bien importante. Estas aplicaciones no es que sean malas. Estas aplicaciones tienen una razón de ser y tienen un uso que es excelente. En este caso, por ejemplo, es que si tú tienes un problema, digamos, con tu teléfono o con tu computadora y tú no sabes nada de cómo repararlo, cómo solucionarlo, pero tienes a un amigo que tal vez es un crack en estos dispositivos y vive al otro lado del mundo, tú puedes instalar esta aplicación en tu teléfono o en tu computadora y tu amigo también en su computadora, y de esa manera las dos computadoras ya quedan enlazadas, de manera que aunque tu amigo viva en África o en Asia, desde allá él puede ingresar a tu computadora y ver todo lo que tú tienes ahí o todo lo que tú haces ahí. Entonces es ahí precisamente donde cae el engaño o la estafa. El delincuente se encargará de guiar a su víctima paso a paso para que instale la aplicación. Y cuando ya haya terminado de instalar la aplicación, le van a aparecer en la pantalla de su celular una serie de números. El delincuente le pedirá que le dé esa serie de números y él a su vez ingresará esos números en su teléfono. Y de esa manera se concretará la estafa, porque en ese justo momento el delincuente podrá ver en su teléfono o en su computadora todo lo que tú hagas en tu teléfono. Recuerda que el estafador le dijo a la persona que esa aplicación era para reforzar la seguridad de su tarjeta bancaria. Así que ya para terminar la estafa, le pedirá a la víctima que ingrese a la aplicación de su banco para que de esa manera ambas aplicaciones ya queden enlazadas y tenga mayor seguridad su tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Pero recuerda que ya para ese momento el delincuente ya está viendo todo lo que la víctima está haciendo en su teléfono, así que podrá tomar nota de su clave de acceso
y de esa manera le podrá vaciar la cuenta. Bueno, pues entonces mucho ojo, mis queridos amigos, para que no les vayan a estafar, que no les vayan a robar lo que con mucho esfuerzo han logrado reunir y tener allí en su cuenta bancaria, en su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito. También es muy importante que compartamos esta información. Recuerden que de nada sirve que estemos haciendo el esfuerzo de compartir toda esta información con ustedes, pero que no se comparta, porque la única forma en que podemos evitar o prevenir que más personas sigan cayendo en estas estafas es por medio de compartir la información. Así que no te olvides de dejarnos tu like, suscribirte al canal y compartir con cuantas personas te sea posible. Así ayudamos a los demás y por supuesto también nos ayudas a nosotros aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.